de Finlayville. Seguimos con esta mierda. Sé que no estoy haciendo todos los capítulos, ni mucho menos, pero bueno, para que veáis si queréis consultar, etcétera, cómo son. Pero que estaban recibiendo ataques. Podríamos haberlo hecho nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo son los bueno, pues el juego en sí. Que cumpliera las órdenes. No tiene una historia como tal, es una historia intrascendente. Son zombies muertos. ¿Qué pasó? Y sellando la mina de Bludo. Es que la verdad es que ya os digo que esto me da la impresión de que es un juego que no sé. Esto es por derechos y no por otra cosa. O sea, no Left 4 Dead 2 o Left 4 Dead 3 o 25. Pero bueno, tienen cosillas que mejorar. Cuando el machete me recuerda al Dead Island. Corren. Cuando le dije a Hoffman que él no venía, parecía un perro acelerado. Cada vez que alguien viene por aquí, intenta deja de que pegarme a la misión. No sé estas cosas, tío, si es del juego, yo qué sé. Una escopeta, nadie lleva escopeta, muchas monedas por aquí por mitad del monte. Un fusil de francotirador. ¿Dónde? ¿Dónde hay un rifle de francotirador? Cabrón. Ahí. Apunta ahí. ¡Bingo! ¡Yay! ¡Ahí! Hostia, tío, en el siglo XXI pase eso, luego hablan de Cyberpunk. ¡Recargando! ¡Contacto enemigo! ¿Esto qué? Probemos esta mierda. Estos son cartuchos. Hola. Son pequeños glitch, pero vamos, supongo que mejorarán eso. ¿Qué es eso? ¿Qué? No tengo. ¡Ah! Todo el mundo tiene. Yo pasé eso. Yo no. Nunca me permití algo así. Ahora. Ya está. A ver, mucho. Puede. Pero algo. Quizás. Lo hago por las generaciones futuras. Si hay futuras generaciones, pienso asegurarme. Es, pero en mi cabeza ha sonado más gracioso. ¡Atrás! Mira, si voy jugando con jugadores, no con voz. Joder, qué alegría. A ver, ¿esto qué? Aquí hay que hacer. Estoy en el nido para continuar. ¿Dónde está el nido? Esto es un nido. Hay dos nidos. Ah, no, mira, aquí hay uno. Aquí te... Ah, vale, que el mío está aquí. Mola. Vale, y el nido es... Creo que tengo un poco de vómito en la boca. ¿Qué de todo esto es? Que no. No sé dónde está el nido. Genial, qué rico. Vale. En posición. Somos un equipo, así que comportémonos como tal. Voy. ¿Vale? Básicamente me vienen por detrás.
Necesito cobertura para recargar. Que no hay más armas por aquí. ¿Qué es eso de ir cada uno a su bola? Oye, creo que ya podemos ir a por los. ¿No? ¿Qué? Me estoy curando esto. Hay tantas señalizaciones que ya no sé ni. Encuentra todos los. Todos los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Ahora, pues no sé a qué le he dado. Qué asquerosidad. Vale. Cobertura, voy a recargar. Adiós al autobús. Recargando. Joder, mira dónde disparas. Oh, perdona. Pero así se aprende, ¿no? No deberíamos separarnos. Mierda. Hostia. Hola. Bueno, en resumen, me ha decepcionado un montón. Yo he hecho 3 vídeos, pero sinceramente que esto es un poco decepcionante a nivel de que no hay mucha diferencia con el Left 4 Dead. Prácticamente ninguna, a menos que todo eso del campamento salga por algún lado, que no lo creo, sinceramente. Está todo muy chulo, muchos detalles, pero a ver si el juego pues vale unos 20 euros para jugar con los compis esta de puta madre, ¿sabes? Pero sinceramente no le encuentro tampoco mucha. O sea, ¿qué haces con este rifle, por ejemplo? No sé, son cosas lo de siempre, ¿eh? Que no. No todo puede ser mata-mata. Debería haber otras cosas más importantes o más. Pero bueno, al fin y al cabo, esos juegos funcionará, porque esto es un reflejo de lo que la gente ha querido siempre, que son matar zombies a niveles indiscriminados. Pero. ¡Toca explosión! A mí me causa un poquito de rechazo que no haya muchos cambios en cuanto a la dinámica de siempre, no sé. Han puesto esto de la respiración que es muy gracioso, pero me. La francopeta. ¿Le podría yo dar a ese hombre? Totalmente falso. Pero bueno, esto pues tenía muy buena pinta. Yo no sé qué más cosas habrán en el futuro. Pero por ahora a mí me ha dejado un poquito descolocado. Esto molaría si tú pudieras mantener tu campamento, tuvieras salidas, etcétera. Pero en principio a mí me ha dejado un poquito. Pero bueno, dice por ahí que vas a salir. Yo, si tenéis la oportunidad de que os salga barato, os lo recomiendo para jugar con los amigos, sobre todo los que ya conocéis el Left 4 Dead, porque esto es más de eso, por alguna cosilla nueva. Pero bueno, tampoco esperéis muchísimas cosas. Personalmente, mi opinión, si no tenéis la vuestra, pues lo dejáis abajo. Un abrazo a todos, un besillo y suscribiros.